Hola, estamos en la presentación de Surface, la tableta de Microsoft que después de muchos meses llega a España. Para hablarnos del producto tenemos a Rafa Ríos de Microsoft. Hola, Rafa, ¿cuáles son las novedades o los puntos fuertes de esta tableta? Bueno, tiene muchos y la hacen realmente única y diferencial con respecto a lo que existe en el mercado. Te voy a explicar por qué. Primero lleva Windows, por lo tanto tenemos un sistema operativo muy avanzado, es Windows 8, la última versión. Como podéis ver, es muy fluido, pues eso, tenemos todas las aplicaciones que están en la tienda, donde además tenemos una pantalla de inicio que nos está dando información en tiempo real de cosas que acontecen en mi mundo, ¿vale? Además, lo que tenemos es una tableta, y ahora entro un poco más en detalle con el software, es una tableta que lo que nos permite es estar viviendo los dos mundos, en el mundo del ocio, del entretenimiento, y en el mundo de la creatividad y la productividad, ¿vale? Y te voy a explicar por qué, porque lleva Office. Si abrimos el escritorio tradicional, veis, aquí tenemos Excel, PowerPoint, OneNote y Word incluido dentro del precio de la máquina. Esto significa que yo puedo pasar tranquilamente de una manera natural del mundo de ocio, escuchando música, viendo películas, lo que fuera, y por supuesto puedo estar trabajando en mi escritorio tradicional y por qué no estar construyendo una novela o lo que yo quiera, ¿no? A nivel de hardware, me vais a permitir que os muestre, se ha utilizado una tecnología, se ha hecho lo que es el cuerpo, el chasis es de magnesio, donde nunca se había utilizado en dispositivos, es algo que se utiliza mucho en aeronáutica, incluso en relojería de lujo, donde aquí lo que hemos hecho ha sido patentar, se llama VaporMag, que es la forma en la que nosotros moldeamos este material, que es un material que lo hace muy muy resistente, pero a la vez es muy muy ligero. Entonces nos permite tener una tableta pues, que al final son como algo menos de 700 gramos, pero con una fortaleza bastante impresionante. Luego si queréis os muestro un poco más, pero tú puedes luego cogerlo y ver que la tableta es sólida, es firme y que bueno, esto unido al Gorilla Glass que lleva en la pantalla, pues hace que es una tableta realmente fuerte. Además le hemos incorporado, podéis ver aquí, lo que llamamos el kickstand. La tableta es muy normal utilizarla con las manos, pero en muchas ocasiones la terminamos poniendo en una superficie. Vamos en un avión, vamos viendo una película o queremos trabajar. No tenemos que meter ningún aditamento, así directamente, de manera nativa, le sale esta solapa que cuando queremos se cierra y desaparece del mapa y no somos conscientes de que existe. A modo de curiosidad, bueno, sigue estando construido en el mismo material y se ha cuidado hasta el detalle de cómo suena, ¿no? De cómo cuando cierra suena. Está hecho con muchísima, muchísima tecnología detrás, para que te hagas la idea de 200 piezas involucradas en este diseño, tanto aquí como en el mecanismo de cierre, para que sea un mecanismo sólido, que cuando tú lo apoyas en la mesa no tenga ningún problema y estás tranquilo de que por mucho uso que le des, siempre va a tener el mismo comportamiento y el mismo cierre. Otra cosa que me gustaría destacar es lo que es las fundas que hemos hecho. Lo llamamos en este caso es el Touch Cover, que es una funda que además es teclado. Igualmente, aquí se ha puesto muchísima tecnología detrás, hasta en el punto de cómo se adhiere a la tableta. Tiene un imán, ¿ves? Solo con acercarla, ¿ves cómo suena? Es un imán muy fuerte que está hecho para que no te equivoques. Y además, fijaros cómo tranquilamente yo puedo agarrarlo de la funda y no tengo ningún problema porque no se va a caer. ¿Qué es interesante sobre este teclado que creo que es digno de resaltar? Toda la experiencia que tiene Microsoft haciendo hardware desde hace más de 30 años, el primer ratón que hicimos, se ha puesto aquí. Lo que se ha hecho ha sido coger directamente un teclado de PC tradicional, de un portátil que podemos estar utilizando, y hemos metido todas las funcionalidades en estos 3 milímetros, ¿vale? A modo de curiosidad, cuando el equipo de productos se fueron a los de desarrollo, a los ingenieros, le dijeron, oye, queremos esta funcionalidad de un teclado y llevarlo a 3 milímetros, dijeron que no se podía hacer, que eso era imposible, ¿no? Lo bueno de esto es que al final vinieron con el resultado, fue algo que era 3 milímetros, un milímetro más pequeño de lo que incluso habían especificado los de producto. Cosas importantes que es resaltar aquí, es multitáctil, por lo tanto si tú tecleas con todos los dedos no va a tener ningún problema, es sensible a la presión además. Tiene tecla de acceso directo a las principales funciones de Windows, como sea compartir, entrar en la configuración, subir el volumen, bajarlo, silenciar el equipo, como podéis ver, puedo subir el volumen, bajarlo, y además tiene un trackpad. El trackpad esto es una maravilla también, si os dais cuenta, incluso es multitáctil, yo puedo estar haciendo, voy a volver al modo de tal, puedo estar, ¿ves? Desplazamiento, porque he definido que sea así. Por lo tanto, en un momento determinado, cuanto que empieces a utilizar esto, vas a dejar de echar de menos tu teclado tradicional, ¿vale? Además, una cosa importante es que es inteligente, tiene acelerómetro incorporado y cuando yo lo volteo, lo pongo atrás, ya, aunque toque las teclas, ya no funciona, porque ya le ha dicho
al Surface que ya está desactivado, ¿vale? Igualmente, cuando lo tuviera la pantalla apagada, cuando yo abro, igualmente se activa la pantalla sola porque el teclado lo está utilizando. A nivel de diseño es muy fino, como os decía, al final el total de grosor de la tableta más la tapa es algo menos de 12 milímetros. Y además está súper bien diseñado para que parezca que llevas un libro, ¿no? Cuando lo tienes es un tacto muy agradable y muy resistente. Y en cuanto a la configuración interna, me sorprende el tema del procesador. Habéis optado por un procesador ARM y no por los tradicionales de Intel, los Atom, para en este caso. Sí, en este caso. ¿Qué aporta esto? Bueno, ¿qué ventaja saca el usuario? Al final, lo que se decide cuando se decide hacer Surface RT, en ese caso, en ese momento, pues cuando el procesador que hay en el mercado de bajo consumo hecho para tabletas es el ARM. Entonces, es un integrante más del mercado y por lo tanto decidimos hacer una versión de Windows específica para esta arquitectura. Pero bueno, Surface Pro, que saldrá espero que dentro de poco en otros países, ya acaba de salir en Estados Unidos, ya lleva tecnología también Intel, por lo tanto lleva Windows 8 Pro, entonces ya tienes ahí pues un Intel i5, donde tienes pues esa potencia que te da Intel con esos procesadores y tal. Lo importante de todo esto es que tú puedes elegir entre algo extremadamente movible, como puede ser el Surface RT, o algo que sea un poquito más potente, que sea un poquito más grueso, y igual la batería también dura un poquito menos, pero también tú quieres potencia de la de un PC más tradicional. Y en cuanto a los precios, ¿qué precios vamos a tener España para las diferentes versiones? Tenemos Surface, la versión 32 GB son 479 euros y la versión de 64 GB son 579. Y luego hay algún que otro combo con teclado por 100 euros más, y los teclados puedes comprar aparte, etcétera, etcétera.